El gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari antes de ser presidente? Carlos Salinas de Gortari era una persona inteligente y preparada en ámbitos económicos y políticos, por lo que se dedicó como catedrático, profesor que tiene la categoría docente más alta en centros oficiales de enseñanza universitaria, en la Universidad Autónoma de México y en otras universidades como el ITAM. Los resultados de las elecciones fueron justas o en realidad fueron un fraude. Las elecciones de 1988 han sido clasificadas como una de las más infames de la política mexicana. En la noche de las elecciones, cuando los resultados se daban a conocer, el sistema de datos de la Comisión Federal Electoral tuvo una caída y los resultados por un momento se perdieron. Antes de la falla, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido Revolucionario, llevaba una ligera ventaja sobre Salinas de Gortari. Sin embargo, cuando el sistema funcionó de nuevo, los resultados cambiaron a una ventaja bastante amplia a Salinas de Gortari y fue declarado como el ganador de las elecciones. Se acusó al PRI de haber generado la falla para que Salinas de Gortari ganara la elección. ¿Qué marcas positivas dejó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Firma el Tratado de Libre Comercio. La firma del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá quizá fue uno de los aspectos más destacados de su gestión, pues se formalizó la relación comercial entre los países. Reducción de la deuda externa. Para 1982, el pago anual de intereses de la deuda externa era de 14 mil millones de dólares. Sin embargo, en 1992 llegó un acuerdo con el FMI y otros países para una reducción de más de 7 mil millones de dólares, lo cual ocasionó una disminución de la deuda a 20 mil millones de dólares. Privatización de Telmex. En 1990, la gestión pública de teléfonos de México tenía fallas alarmantes, por ello el entonces presidente decidió privatizarla. ¿Existió una relación entre el Vaticano y el presidente? En efecto, a inicios de los años 90, pues el presidente Salinas expuso ante Juan Pablo II la petición de que declarara nulas las excomuniones contra Miguel Hidalgo y José María Morelos. Sin embargo, se dice que al investigar el pasado de Manuel Abad, se dieron cuenta que a causa de que nació fuera de un matrimonio, iba contra las reglas, por lo tanto, sus decisiones y acciones quedaban sin efecto. ¿Cómo fue el inicio de la crisis económica de 1994? En la recta final de su sexenio, el expresidente presentó un alto gasto gubernamental en obras públicas. Para lidiar con un déficit de cuenta corriente, Salinas decidió emitir tesobonos que aseguraban pagos en dólares y con los cuales se pudo recaudar fondos del Banco de México. Sin embargo, tras situaciones políticas como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, los inversionistas se asustaron, canjearon sus tesobonos en efectivo y se vaciaron las reservas del Banco de México. Ante esto, el exmandatario no realizó ninguna estrategia y su sucesor no pudo contener la crisis financiera conocida como el error de diciembre o el efecto tequila. Eso ha sido, desde nuestra consideración, lo más importante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Agradecemos su atención.